A nosotros aquí nos forman para ser maestros. ¿Y maestros de qué? De la primera y segunda infancia. ¿Por qué estoy aquí estudiando para maestra? Porque creo que es una de las labores más enriquecedoras como persona para ser futuros maestros de la sociedad. Llegar a cumplir mis sueños como maestra, llegar a ser esa guía para mis estudiantes, para mis niños. Estar aquí es un privilegio para todos los estudiantes que nos encontramos aquí, porque vamos aprendiendo, nos vamos desarrollando y vamos conociendo diferentes campos y diferentes perspectivas de lo que es ser un maestro. Lograr en ellos cumplirles sus sueños y también forjarles en ellos las diferentes actitudes y aptitudes que deben tomar para la vida, tanto en su formación como persona, como también en su formación intelectual y cognitiva. Los normalistas normalmente creen que por ser normalistas, por estudiar 2 años y medio, tenemos mucho un perfil más bajo, pero eso no es así. Yo podría asegurar que un normalista puede tener muchos más principios, muchos más valores y puede llegar al aula mucho más formado como persona, como maestro y como docente. Estudiar para mí en la normal de Roldanillo, primero que todo, es un orgullo. Es un orgullo porque es bien sabido que somos una de las mejores normales de Colombia. Entonces es muy enriquecedor poder contribuir y hacer parte y ser parte de este proceso, que es el proceso formativo de maestros. Es muy buena la Normal Superior de Pasto porque a través de ella nosotros salimos ya preparados como para ser profesores de preescolar y básica primaria. Pues es mi vocación, a mí me gusta enseñarle a los niños, me gusta dar todo de mí, que ellos aprendan de mí y yo aprender de ellos. Ser normalista para mí ha significado un gran logro. ¿Por qué? Porque acá no solamente es la teoría, sino en sí es la práctica. Entonces nosotros desde el primer semestre tenemos esa interacción con los niños. Igual somos personas responsables de nuestro compromiso y vamos a fomentar un buen futuro para los pequeñines. En un momento nuestra normal se llamó Normal de Occidente porque albergaba estudiantes de diferentes departamentos y desde 1911 ha venido generando procesos de formación de maestros que naturalmente han incidido en el fortalecimiento de región. En realidad nosotros consideramos de vital importancia la normal, la consideramos como un aliado estratégico porque es por ende la formadora de maestros. Desde esa perspectiva nosotros deseamos por una parte fortalecerla con todos nuestros proyectos desde Secretaría, pero también trabajar de la mano para que ella pueda servirnos, como había dicho en un inicio, como aliada estratégica en muchos de nuestros proyectos. El impacto ha sido muy grande. Desde esta escuela normal se han formado los grandes maestros de esta región. Y ha tenido también una influencia en la parte social, en la parte económica, en la parte política. La normal superior del Jardín de Risaralda es la única en el departamento, es decir, Risaralda tiene 14 municipios, de esos 14 municipios el único que tiene una normal superior pues es la capital, es decir, es la ciudad de Pereira. Única en el departamento de Risaralda, eso la hace más comprometida con su misión formadora de maestros. Hoy, en el momento actual, la normal goza de reconocimiento regional, la administración municipal la tiene en su agenda. Es una institución cuya misión ha sido formar docentes que aporten a la región y que aporten a la ciudad. La normal ha tomado un liderazgo, no solamente en la parte educativa, también en la formación de personas. La normal de Roldanillo de verdad que se ha destacado
porque siempre ha venido en procesos de investigación, porque se ha venido formando cualquier cantidad de jóvenes. Y gracias a esta Escuela Normal Superior Jorge Isaac, tenemos egresados normalistas superiores en muchos municipios del departamento, y también cuando hacemos reunión de egresados sabemos que están en otros contextos nacionales. Para Roldanillo es un espacio de desarrollo educativo, social, económico y un gran capital. Tenemos maestros en todas partes, en la zona rural, en convenios interinstitucionales, en el departamento, en las universidades. Y esta institución se ha convertido en esa formadora de maestros que ha proyectado esa educación alrededor de la región. Es fundamental la normal para implementar proyectos y programas para la comunidad vulnerable, las normales, para básica primaria, donde sea. Muy importante. La educación como pilar fundamental del hombre debe ser de mucho cuidado. Consideramos que es supremamente vital, inclusive hasta para la formación del ser humano. A las normales les falta mucho apoyo de parte del gobierno, les faltan muchos recursos, le faltan una mirada desde las instituciones públicas que reconozca su importancia en el contexto regional y en el contexto nacional. Nosotros tenemos que hacer un encuentro de saberes, una interlocución válida entre pares. Nosotros también somos pares, Universidad Pedagógica de las Escuelas Normales Superiores. Que uno desde la pedagogía puede construir región, y construye región cuando forma unos maestros que van a jugarle, a proyectarse socialmente. Las necesidades no solamente de la escuela normal, sino yo diría de la educación en Colombia, está mediada por los aportes que se puedan dar, los recursos que se puedan tener. Me parece que todas las escuelas normales deben ser de un especial cuidado y atención por parte del gobierno nacional. Las escuelas normales superiores del país tenemos la gran oportunidad de crear alianzas y reconocernos en el otro y mirar cómo esas necesidades, tanto regionales como nacionales, se pueden convertir en una gran acción pedagógica que tenga que ver con la formación de maestros, ya que es un compromiso no solo de las escuelas normales superiores, sino también de la Universidad Pedagógica Nacional. O sea, pues aquí nos brindan el estudio 2 años y medio, que es lo que nosotros salimos como normalistas, ¿no? Pero pues muchas personas de los que estamos aquí, pues me hablo por mí, a mí me gustaría seguir una carrera, ¿no? Para hacerme una licenciatura, para poder pues continuar. El proyecto PARES es un proyecto de alianzas regionales sostenibles que propone la Universidad Pedagógica para poder entrar en un diálogo directo y permanente con las escuelas normales superiores del país. Además de intentar suplir las necesidades económicas, materiales y de física, de estructura, el hecho de tener acompañamiento y apoyo pedagógico, estamos supliendo en algo las necesidades que tenemos. Porque ya no solamente va a estar la normal solita por allá aislada y buscando las diferentes formas de sostenerse o de formar, sino que se integra a las diferentes normales del país para poder responder a la necesidad del contexto. Definitivamente nosotros vemos la alianza como una oportunidad magnífica que les pueda dar a nuestros maestros otro camino, otra puerta de continuar preparándose para atender a nuestros niños, niñas y jóvenes. Para nosotros creo que es un avance significativo el tener una alianza estratégica con la Universidad Pedagógica, dado que hay la posibilidad de fortalecer la investigación, la formación tanto en pregrados como en posgrados, y además la proyección comunitaria.
El proyecto sí lo caracteriza una permanente participación. Aquí nosotros sí estamos abiertos a una construcción, una construcción colectiva. Es fundamental poder hacer una lectura muy cercana a lo que son las necesidades particulares de la región y específicamente de la Normal Superior. A nosotros particularmente nos parece pertinente y además interesante, dado que nosotros solamente llevamos a los estudiantes, a los formadores, a los educadores que estamos preparando, los llevamos hacia la mitad del camino. Si ahorita entramos en el proyecto PARES, yo pienso que podríamos pensar en que estamos garantizándole a los estudiantes, a los formadores de estos jóvenes, de estos niños, que ellos tengan ya una preparación profesional completa. Dentro de la misión de esta institución está conectarse o enredarse de alguna manera con otras instituciones, y qué más que con esa Universidad Pedagógica Nacional, que tenemos muy buenas referencias de ellos. El proyecto como tal, hacia eso debe apuntar, hacia modificar algunas necesidades regionales y algunas necesidades de parte de porque va a modificar las vidas de la comunidad que está inserta. Ahora, pienso que y es algo que es bonito dentro del contexto de lo que significa el proyecto, y es que parte de la región, o sea, conocer unas necesidades regionales. Para empezar a echar a andar este proyecto, nosotros quisiéramos que fuera de una manera inmediata, pero entendemos también que esto es un proceso y que como tal debemos someternos a ese proceso, ir trabajando despacio para llegar a unos acuerdos que nos permitan dilucidar un buen proyecto. Está concebido para desarrollarse en tres fases. En la primera fase va a haber una indagación, producto de esa indagación, pues saldrá un documento de caracterización específico. Va a llegar algo diferente. Vamos a tener la posibilidad de ofrecerle un abanico muy amplio a los estudiantes. No solamente se van a quedar en la formación de docentes como básica primaria, sino que podemos tener más posibilidades. El hecho de que se parta para la implementación del proyecto en la Escuela Normal Superior, en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, se parta, digo nuevamente, de la caracterización, es muy importante. De ahí tendrán que surgir las necesidades que se requieren en la institución y los elementos de apoyo que ustedes nos puedan brindar. Al momento de hacer el programa o traer los programas contextualizados a la región, van a ser muy, muy pertinentes, porque nada nos ganamos nosotros como con recibir un programa que ya viene preestablecido para una ciudad como Bogotá, cuando realmente las necesidades de roldaños son diferentes. La tipología de las personas es diferente. Luego tendríamos que hacer una formalización donde se buscarían las alianzas estratégicas, donde se entrarían a mirar cuáles serían los vínculos para poder lograr la sostenibilidad. Roldanillo está presente en este proyecto. Roldanillo sabe de la trascendencia de este proyecto y muy seguramente el cuerpo docente, los padres de familia, el consejo directivo y otras fuerzas del municipio apoyarán este proyecto porque es sostenible, es viable y con unos buenos resultados que, como lo dije anteriormente, se verán plasmados en las aulas de clase con los niños y las niñas, que el país está urgido de una educación de calidad. Si está el apoyo de la Universidad Pedagógica, hay que buscar el apoyo local del gobierno municipal, que estamos interesados, y en eso tenemos que buscar las voluntades para atender más estudiantes y mejorar la calidad y la continuidad en esa preparación. Finalmente, en el último trimestre estaríamos pensando en la estructuración, o sea, una apuesta ya, una estructura del pilotaje para poderlo implementar a partir del 2013. En este momento pues quería expresar el agradecimiento a la universidad que se haya fijado en nosotros, en incluirnos en el proyecto pues que próximamente estará en proceso y que además nos va a servir mucho a nosotros al terminar nuestra carrera. La Universidad Pedagógica Nacional nos trae una alianza entre pares que yo veo que es una oportunidad muy grande para que la normal genere una proyección muy importante
ya que nuestra región no cuenta con una universidad donde podamos decir que hay un convenio directo donde nuestros estudiantes puedan continuar una licenciatura, donde nosotros como maestros podamos contar con una cualificación docente, acceder a unos contextos inmediatos donde nos puedan capacitar, donde podamos enriquecer nuestras prácticas, así como podamos nosotros brindarles a nuestros maestros en formación una oportunidad de capacitarse y de cualificarse como buenos maestros. Es una oportunidad muy buena para todas las personas que de pronto quieran ser maestros, que puedan tener la oportunidad de acceder a la universidad, hacer sus pregrados con unos costos muy altos, sino como asequibles para las personas, porque muchos no nos capacitamos porque no hay en realidad los recursos para hacerlos. Y ojalá se dé esta alianza del programa PARES. Entonces esto nos permite mejorar y tener un desenvolvimiento mucho, mucho mejor en el aula. Entonces es básicamente como una oportunidad de aprendizaje más. Y no, genial, me parece excelente eso. Muchas personas no cuentan con la capacidad económica de trasladarse a una universidad, ya sea privada o pública, y si nuestra institución puede traer un proyecto de esos, creo que sería algo muy gratificante tanto para la sociedad como para los mismos maestros que nos encontramos en nuestra escuela normal, como para todos estos futuros maestros en formación. La Universidad Pedagógica es una de las mejores universidades en pedagogía, entonces eso es un privilegio para nosotros que se nos presente la oportunidad de poder tener esa relación con esta universidad, saber que eso nos beneficia y que nos va a ayudar a nosotros para nuestra formación, para que no seamos unos profesores, sino que seamos maestros, que intentemos es formar a los niños, formar a estudiantes para poder así cambiar el mundo. El nombre y la historia lo ha dicho. La pedagógica es la madre de las universidades en cuanto a educación de los docentes. Eso lo he visto yo en la historia y en lo que uno percibe. Fuimos invitados por la Universidad Pedagógica Nacional a participar de una apuesta que le hace la Universidad Pedagógica para el mejoramiento de la formación de maestros. Cuando nosotros hacemos invitación a nueve normales, lo que pretendemos es entrar a articular las normales superiores en una estructura de redes. En donde cada una de las nueve normales escogidas se convertirá en un nodo fundamental, la cual también tiene la posibilidad de entrar a relacionarse con las diferentes escuelas normales superiores de la región. En este momento se nos ha invitado a participar de los nodos y me parece sumamente importante porque hacemos una integración de pensamientos. El trabajo de nodos lo vemos nosotros fundamental e interesante porque determina o hace que todos trabajemos como pares, ¿sí? Que haya aporte de todos, que construyamos colectivamente, y consideramos que si la construcción es colectiva, el compromiso va a ser colectivo y los frutos de todos nodos van a ser también colectivos. Creo que desde todo punto de vista, una oferta educativa superior pues es una ganancia para el departamento, para las instituciones educativas y para todos los que tengan acceso a los programas. Creo que ganan los jóvenes, ganan los niños, ganan las señoritas y gana Colombia al mejorar posibilidades de vida y posibilidades educativas en, no solamente en nuestra región, sino a nivel de nuestro país. Es una intención y esa intención me parece totalmente, me parece pertinente, me parece importante, me parece que es relevante y que aporta mucho al desarrollo académico de los estudiantes
y pues al desarrollo de la región debe impactar. Defendemos la educación de que esté en manos de profesionales idóneos, y qué mejor que seamos las escuelas normales en convenio y alianzas con la Universidad Pedagógica Nacional, porque sabemos que este proyecto trascenderá en los currículos, en los proyectos de investigación y sobre todo en la extensión y programas sociales que podamos desarrollar en los contextos locales. Ampliarle la cobertura a los estudiantes de menos posibilidades sociales, hombre, para que nivelemos un poquitico esas diferencias económicas, políticas, culturales, que en última lo que lleva a la violencia, esa desigualdad social, que en última lo que va a aportar a la violencia en el país, ¿cierto? O que sigan aumentando las injusticias. Necesitamos que en la mayoría, en que el pueblo de bajos recursos esté preparado, está más preparado para dar cambios, para contribuir al desarrollo del mismo país. Para mí es un proyecto muy interesante. Dios quiera que podamos contar con él, que tengamos ese privilegio de que la Universidad Pedagógica Nacional nos tenga en cuenta nuestra normal y que en un futuro seamos unos buenos maestros idóneos y capaces de educar a los niños que vienen en nuestra generación. Desde este nuevo proyecto de la Universidad Pedagógica, de interactuar con las normales va a ser muy beneficioso, especialmente porque estoy convencida de que aquí el Ministerio va a mirarnos hacia una definición clara de política pública, pero por sobre todo es en el impacto que vamos a tener en nuestras regiones, en las necesidades de formación, para seguir aportándole a la educación pública del país.